Anthony Gottlieb honra la tradición historicista inglesa con su libro El sueño de la ilustración, el surgimiento de la filosofía moderna, al reseñar la segunda etapa de desarrollo del pensamiento filosófico de Occidente, recuperando la importancia de la reflexión intelectual como piedra angular en la vida de los seres humanos. El autor reconoce la importancia de la filosofía como una búsqueda permanente de la verdad. Para ello, presenta una serie de pensadores que confeccionan las primeras aproximaciones sobre la naturaleza, el cosmos, la virtud, la ciencia y la razón. Sin embargo, debemos evitar equivocaciones o confusiones. Las preocupaciones de los grandes filósofos se mantienen, pero surgen y se explican en condiciones completamente diferentes al presente. La base del pensamiento moderno está en estas páginas, y sobre su contenido nos hablará el doctor Luis Felipe Nava Gomar. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar sobre el sueño de la ilustración, el surgimiento de la filosofía moderna. Y esto nos lleva a hablar sobre precisamente de la ilustración, de filosofía, de algunos pensadores, y para ello me acompaña mi querido amigo el doctor Luis Felipe Nava. Luis Felipe, qué gusto tenerte aquí, un querido amigo que conocí incluso en España y que cuando estaba estudiando su doctorado, y hoy tenerte aquí en el programa es un enorme privilegio. Mi querido Diego, al contrario, la trayectoria que has seguido y este tipo de programas dan mucho para la cultura del derecho. Platícame por qué elegiste este libro y qué te llamó la atención atraerlos a este programa y lo que podemos encontrar dentro del mismo. Muchas gracias, Diego. Pues en primer lugar, este interés por este libro es por particularmente un comentario que he visto en varios ministros en retiro de la Suprema Corte. Y es este interés por regresar a los clásicos que justamente le dieron el sustento al actual constitucionalismo. Y este libro de un profesor de Harvard, en el cual justamente utiliza los grandes argumentos de la Ilustración y del siglo de las luces, para justamente señalar cómo ha cambiado la filosofía occidental a partir de estos pensamientos. Claro, es verdad que lo que buena parte de estos autores escribieron no exactamente se utiliza el día de hoy, pero sí cómo ha evolucionado y cómo tenemos estas figuras que al día de hoy pareciera como si no tanto se siguen, y ese es el problema que enfrentamos al día de hoy. El sueño de la ilustración. ¿Cuál es el sueño de la ilustración? Qué gran pregunta. El sueño de la ilustración, salvo que el autor me corrija, me parece que es esta parte de poner como centro, digamos, de un gobierno o el centro de una democracia o el centro de la vida de la persona, tres cosas. El primero, la garantía de la libertad. El segundo, limitar el poder. Y en tercero, porque solamente en libertad es posible la razón. Y solamente la razón es posible cuando tenemos todas las posibilidades de investigar, de hacer ciencia. Es lo que más, digamos, el día de hoy se establece como función estratégica de aquellos grandes países que el día de hoy llamamos primermundistas. Hablas ahorita del tema de la ciencia y a veces pensaríamos en las ciencias exactas, pero también están estas ciencias sociales y la labor que se lleva a cabo. ¿El derecho la podemos entender como una ciencia? Desde luego, estoy convencido que sí, por una razón, por su estudio. Es decir, la posibilidad de generar un conjunto de normas para el propio gobierno de la sociedad se utiliza, es decir, nos los han demostrado las grandes democracias, cuando hay estudio, cuando se piensa. Diseñar una constitución no es una cuestión fácil. Se necesita, digamos, ver experiencia, cómo hacer una política pública. Solamente cuando hay información, solamente cuando hay hipótesis, solamente cuando verdaderamente se trabaja esta parte, se puede lograr el éxito, digamos, en la normatividad o en la regulación que hay en una sociedad. Qué interesante respuesta, porque a veces se genera esta discusión de si somos o no estamos construyendo ciencia. Quizá en los modelos de las ciencias exactas tendríamos otra mecánica diferente, pero sí entenderla como una ciencia. Hablamos de la filosofía. Quizá la filosofía, verla en la filosofía de antes a la filosofía del día de hoy, ¿sería igual? ¿Podríamos interpretarla igual o ha habido cambios importantes? Yo creo que desde luego ha habido cambios importantes. Por ejemplo, lo que justamente establecen estos autores es, número uno, un rechazo a aquella que se llamó la filosofía escolástica. Es decir, este rechazo que hubo, muy importante, digamos, de la filosofía de Platón, de Aristóteles y Sócrates, fundamental. El problema es que con todo lo que había, con el control por parte, en aquel entonces, de aquella iglesia, entender que la filosofía debía, y la razón debía, digamos, subordinarse al entendimiento de un poder supremo. ¿Y quiénes saben del poder supremo? Solamente aquellos que pueden interpretar. Y entonces, ¿qué sucede con esta parte de la ilustración? Es justamente contrariar este razonamiento y decir no. La razón solamente es libre cuando no se impone una forma de pensar, una forma de tener conciencia y una forma, sobre todo, de tener una iglesia en particular, que si no, estás en contra de todo aquello que creemos. ¿Por qué el estudioso del derecho de hablar de filosofía? Quizá hay una carrera, tenemos aquí al lado la Facultad de Filosofía y Letras, y quizá ellos podrían decirnos, somos los que tendríamos que hablar, o por qué el abogado tiene que conocer de filosofía y por qué tendríamos que tener una materia de filosofía y seguirla estudiando e incluso encontrar estos mecanismos. Me encanta tu pregunta. Decía Aaron Barak, quien fue presidente del Tribunal Supremo de Israel, que los juristas son una especie de filósofos, por una razón, porque solamente aquellas grandes figuras de la Constitución y la norma tienen que pensarse, tienen que ponerse en cuestión. Y solamente cuando nosotros nos ponemos a pensar en cuál es la razón de que se garantice tales derechos fundamentales, cuál es la razón de que una administración pública funcione para un determinado fin, cuál es el papel de los jueces en una democracia. Esto, Diego, es, al final de cuentas, una filosofía, la filosofía del derecho. Y me parece que este punto que tú dices es lo más importante. Tenemos grandes filósofos, pero el abogado, la abogada, tiene que tener una parte de filosofía para razonar exactamente aquello que defiende. ¿Algún ejemplo, por ejemplo, de estos que ya nos mencionas, pero algunos otros que podríamos encontrar, incluso hasta en estos equilibrios de poder que existen y que además son necesarios? Pues creo que también hay que reforzar esto. No solamente existen, sino entender la importancia que haya un poder ejecutivo, un poder legislativo y judicial, que más adelante me gustaría entrar en las funciones que llevan a cabo, ¿no? Sí, desde luego. Te pongo un ejemplo y que yo cada vez veo de manera más patente, y quizás hay personas que no están de acuerdo. Si nosotros analizamos el contenido, por ejemplo, de las sentencias recientes de la Suprema Corte, podemos ver cómo se hace una especie de filosofía sobre la figura de cada uno de esos derechos o de esas funciones normativas de los poderes constituidos que se estudien. Esto por hablar, digamos, de nuestra Suprema Corte de manera reciente. Pero si nosotros vamos a estudiar las sentencias de otros tribunales constitucionales, de la Suprema Corte de Estados Unidos, es una verdadera filosofía. Es más, en las mismas sentencias de la Suprema Corte, la forma en que explican las funciones de su Constitución y los derechos echan mano de aquello que dijeron en un principio los grandes pensadores de la Revolución Americana, los grandes pensadores que dieron paso a este momento, los grandes pensadores incluso de los que vamos a hablar el día de hoy, en los cuales es pura filosofía, y que me parece que eso lo podemos ver en las mismas sentencias de los tribunales supremos. Platícame, aprovechando ya que hablaste de algunos autores que vamos a platicar, algunas de sus principales ideas. Mi favorito es John Locke. Esta forma de justamente señalar dos cosas. Número uno, que los gobiernos derivan necesariamente del consentimiento de los gobernados. Es decir, este entendimiento de que el pueblo nace libre. El pensamiento se parece un poco a Rousseau, aunque tuvo, digamos, unas ideas distintas. Pero a partir de ese consentimiento de los gobernados es que se establece un poder constituyente, que se establece una constitución, y que justamente cuando hay un gobierno despótico hay la posibilidad incluso de rebelarlo. John Locke, esta idea que tiene es a partir de la Revolución Gloriosa, que, como sabes, cuando se le corta la cabeza a Jaime II después de la Revolución Gloriosa, comienza la soberanía del Parlamento inglés, que hasta el día de hoy está vigente. Thomas Jefferson, inclusive, cuando redactaba la Declaración de Independencia en los Estados Unidos, señaló que se inspiró sobre todo en John Locke. Fíjate entonces tú cómo estos filósofos establecieron al día de hoy las figuras que hoy tenemos. Y a lo mejor alguien del público podrá decir, bueno, eso fue hace muchos años, se estableció en la Constitución de Estados Unidos. Sobra decir que las figuras constitucionales que tenemos en México se copiaron de Estados Unidos en 1824 y las tenemos hasta el día de hoy. Presidencialismo, federalismo, libertad de expresión, derechos fundamentales derivan de este pensamiento, y lo importante es no dejarlos de lado. ¿Actuales de estos pensamientos, o tendría que haber una reforma, justo ahora que lo mencionas, que en Estados Unidos se mantienen vigentes, que en México se mantienen vigentes? ¿Están actuales o tendríamos que hacer una revolución de modificar ciertas cosas? Yo lo que creo es que México ha pecado de tanta reforma constitucional. Basta y sobra con ver nuestros artículos 73, el 41, el 123. A mí, por ejemplo, me gusta mucho esta parte en Estados Unidos de que la Constitución no se toca. Entonces tú das en el clavo. En Estados Unidos dice, no, no es a través de reforma, a través de interpretación constitucional. No es casualidad que los grandes debates constitucionales están en la Suprema Corte. Y me parece que a veces nosotros abandonamos o hemos abandonado en México esta necesidad de interpretar e irnos por la segura y la fácil, reformar la Constitución. ¿Cuál es el problema? Que pasan los años, pasan los sexenios y se vuelve a reformar y se vuelve a reformar. La Constitución pierde identidad, inclusive se pierde respeto por la Constitución. Yo te diría una cosa sobre tu pregunta. Yo creo que las grandes figuras pueden quedar intactas y que aquellos cambios que tú muy bien señalas pueden, digamos, establecerse por la vía de interpretación de todos los operadores jurídicos. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Cultura del Derecho. No te vayas porque estamos platicando de temas muy relevantes, actuales sobre la filosofía y el derecho. Estamos de regreso en Cultura del Derecho, platicando con el doctor Luis Felipe Nava sobre el sueño de la ilustración, el surgimiento de la filosofía moderna. Ya hablamos sobre la relación que existe entre el derecho, la filosofía, algunos autores, la importancia de conocer el jurista sobre la filosofía y la relación que en un momento dado podemos tener. Aquí me surge, ya estamos hablando de algunos autores, ya empezamos a hablar de tus preferidos, de John Locke. ¿Qué otros autores podríamos encontrar? Yo creo que los más sonados, si me permites la expresión, son evidentemente Montesquieu, Rousseau y en su momento igualmente Voltaire. Tienen todos unas diferencias de pensamiento, pero me parece que todos se unen y convergen en dos cosas. La primera, esta necesidad de que solamente es posible la convivencia de las relaciones sociales cuando hay derecho. Si no hay derecho, si no hay normas jurídicas, difícilmente podemos estar en paz. ¿Qué desea Thomas Hobbes? Igualmente parte de este movimiento. El hombre es un lobo para el hombre. Si no hay Estado, si no hay ese leviatán, somos capaces de hacernos daño. Y por eso, digamos, la necesidad de normas jurídicas. En esta utopía, que incluso lo hemos platicado en algunos otros programas, de que no existiera el derecho. Pensar en una sociedad en la cual no hay normas, no hay leyes. Llegar incluso en esta idea, quizá que hablaba Marx, de llegar y romper con este socialismo hasta llegar a una sociedad en la cual no hubieran estas leyes. ¿Cómo la percibirías tú en esta utopía, de alguna manera de decirlo? No, desde luego. Es más, y me atrevo a contestarte con un autor. Rousseau, inclusive, él señalaba que lo más importante en el contrato social es la democracia de la identidad o democracia directa, en el sentido de que todos pueden gobernarse como una opción, lo dice Rousseau, o como se hacía en el ágora, digamos, griego antes de Cristo. ¿Cuál es el problema? Que, número uno, difícilmente cuando no hay democracia representativa, no hay identidad entre gobernantes y gobernados. Luego, entonces, no hay responsabilidades públicas. Luego, entonces, los derechos de cada cual quedan sujetos a lo que diga la mayoría. ¿Cuál es el problema? Dos cosas. El primero, siglo XXI. Los derechos fundamentales, los derechos humanos tienen un carácter en particular. Son contramayoritarios. No importa lo que diga la mayoría, esto se defiende. Número dos, Rousseau también señalaba que a lo mejor en esta democracia de la identidad era posible, sugiere Rousseau, que al menos haya una persona que encarnice, que digamos que represente los intereses de todos ellos. En este libro, como muy bien sugiere el autor, no es que Rousseau hablara de un autoritarismo, pero sí se tomaron las ideas rusonianas para hablar, digamos, sobre un defensor de todo ese pueblo. Te pongo un ejemplo. Carl Schmitt, que sabemos, digamos, esta obra que influyó después en el nazismo, etc. Sí. Él señalaba que el defensor de la Constitución debía de ser el presidente de la República, porque la Constitución es una norma política. ¿Qué pasó después, Diego? No se respetaban los derechos, no se respetaban las libertades, la ley de habilitación alemana de 1933, y todos conocemos lo que pasó con Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Hablabas ahorita ya pensando en estos ideólogos, en las ideologías, y de pronto escuchamos quiénes son liberales, quiénes son conservadores. ¿Cómo, a quién podríamos llamar que es una definición ideológica como conservador y a quién podríamos decir que son liberales? Porque lo escuchamos en las noticias, incluso algunos pueden decir yo soy liberal. Cuando le preguntas ¿por qué eres liberal? Ahí está el detalle. Igual cuando alguien dice yo soy conservador, ¿en dónde se encuentra tu conservadurismo? Sin duda, sin duda. Y ¿sabes qué? Además, antes de contestarte, de eso me parece que a veces se pierde el verdadero debate. O yo hago caso de lo que muy bien dice Diego, sin estudiar, y a lo mejor yo mismo me engaño, como tú muy bien sugieres. A ver, El Estado liberal surge justamente con estos movimientos que fueron los representantes del siglo de las luces. No por nada, en el siglo de las luces fue la Revolución Francesa, la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, la Constitución de Estados Unidos de 1787, y que además toma, digamos, como introducción la Revolución Gloriosa de Inglaterra. ¿Cuáles son los tres o las tres grandes figuras del Estado liberal? La separación de poderes. ¿Por qué? Porque la separación de poderes rompe la concentración de un poder en un monarca para un solo fin, como dice Montesquieu, garantizar la libertad. Si el poder está concentrado, no se puede garantizar las libertades. Uno. Dos, el principio democrático. Solamente es posible una verdadera representación, el que el ser humano esté libre, si hay democracia. Y número tres, la garantía de derechos y libertades, en donde además está, digamos, la posibilidad de que podamos hacer comercio libre, libertad de profesión, artículo 5º constitucional en México. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo considerar que soy liberal si, número uno, defiendo y estoy de acuerdo en que todas y todas las personas son dueños de su libre desarrollo de la personalidad. Todas y todas las personas pueden decir lo que quieran sin una intromisión estatal. Que yo respeto la libertad de conciencia de una persona, que yo respeto la libertad de profesión, que yo respeto y sobre todo defiendo que el poder tiene que estar limitado como separado. Eso, digamos, son los grandes principios del liberalismo que me parece que se han olvidado un poco. Si yo soy un liberal, quiere decir que yo respeto el que todas y todos tengan más derechos sin que afecten los míos. Yo a veces no entiendo, te lo digo con cariño y con razón, cuando, por ejemplo, algunas personas están en contra de las sentencias recientes de la Suprema Corte, pongo un ejemplo, en la que una mujer puede libremente decidir qué hacer con su cuerpo. Y hay personas que no están de acuerdo. Oiga, pero ¿no le está usted afectando ese derecho que otra persona, que una mujer, pueda libremente decidir qué hacer con su cuerpo? Eso significa ser un liberal. El que se defienda la libertad del otro, el que se defienda la igualdad del otro, el que se defienda sobre todo que las otras y otros puedan justamente ejercer todos los derechos a los que todos tenemos acceso. La influencia del siglo de las luces en el derecho público y en la función pública. Dos cosas. La primera, me parece que el ejercicio público, el ejercicio de las facultades que tienen los poderes constituidos, entendiendo estos, como dice Locke, y que fue además el argumento tomado por los padres fundadores en Estados Unidos, como simples órganos que derivan de la Constitución. No tienen soberanía, es una mentira. La soberanía está en la Constitución, solamente así se puede garantizar derechos y libertades. Dos, que solamente entendiendo que dado que son órganos, creaciones de la Constitución, creaciones del poder constituyente, solamente pueden hacer esas facultades. Vamos a pensar en lo siguiente. A veces vemos en la televisión que algunas funcionarias o funcionarios públicos se enojan por lo que otro poder público hace. Es que no estoy de acuerdo que los jueces declararon inconstitucional esta norma que yo propuse. Al contrario, eso es exactamente lo que busca el liberalismo. Pesos y contrapesos. Las facultades, digamos, de otro órgano que, número uno, hace lo que la Constitución le dice y, número dos, defiende lo que la Constitución limita al otro poder. Me parece que entender cómo funcionan estos órganos deriva justamente de dos cosas. La limitación del poder a través de las facultades normativas que establece la Constitución y, sobre todo, la garantía de esos derechos que la misma Constitución enuncia en un principio para limitar a aquellos. Muy bien, vamos a un corte y regresamos, no se vayan, están en Cultura al Derecho. Ilustradores franceses trajo consigo una reflexión profunda sobre la naturaleza de la música y su ejercicio en la sociedad. Los compositores Rousseau y Rameau son emblemáticos de esta cuestión al mostrar sus tendencias de pensamiento que los tuvo confrontados durante largo tiempo. Con una clara tendencia renacentista, Rousseau consideraba que la música debía expresar, en todos sus ámbitos, la forma del hombre, adecuarse y ajustarse a la manera del comportamiento, la forma y el pensamiento de los hombres. De esta manera, sus composiciones eran creadas con simpleza y sencillez, privilegiando la melodía y la homofonía, y clamando que la música proviene de la naturaleza. Rameau, por su parte, consideraba que la música no precisamente tenía una naturaleza. Lo más natural que veía en la música era el surgimiento de ella misma desde la razón en los hombres, considerando, además, que el hombre se distancia de la naturaleza por su papel social y racional. Estamos de regreso en Cultura del Derecho con Luis Felipe Nava platicando sobre la ilustración, sobre la importancia de la filosofía con el derecho, y entramos en estos pesos y contrapesos. ¿Por qué son importantes? Que ya nos platicabas en el bloque anterior, las funciones también que lleva a cabo el Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, porque a veces las entendemos en ejecuta el Poder Ejecutivo, el legislador solamente se dedica a legislar y el Judicial solamente a llevar estos procesos judiciales, ¿no? Porque, ¿cuáles son las funciones y la importancia de los pesos? Me encanta tu pregunta, Diego. En primer lugar, hay un gran debate, digamos, entre estos autores de la Ilustración. Le pongo un ejemplo, Montesquieu y John Locke. Montesquieu hablaba de que la división de poderes debía ser rígida, en el sentido de que cada uno tiene cual sus facultades y no pueden hacer más allá de lo que establece la misma norma. Bien decía Montesquieu que el juez es boca de la ley, es ventríloco de la ley y no puede excederse. Te pongo un ejemplo. El Poder Judicial, claro, juzga, pero bien decía Alexander Hamilton en el Federalista número 78 que para poder estar al mismo nivel que el poder de la espada y el poder de la bolsa, ejecutivo y legislativo, debe tener una función más: declarar la inconstitucionalidad de las normas que vayan en contra de la Constitución. De tal manera que si nos ponemos a pensar, el Poder Judicial, claro, juzga, emite normas individuales, individualizadas, que son las sentencias, pero también hace jurisprudencia y precedentes, una función materialmente legislativa. O vamos a pensar, por ejemplo, en el Poder Legislativo. Formalmente el Poder Legislativo hace leyes y controla, digamos, al gobierno, hace funciones de control. Pero tiene funciones jurisdiccionales. Vamos a pensar en la declaración de procedencia o en el juicio político, que lo hemos visto en la televisión además. Es una función que como tal juzga. La Corte Interamericana se acaba de pronunciar, por cierto, una gran sentencia sobre Paraguay, de que si el juicio político no se lleva de acuerdo a los estándares constitucionales de debido proceso, audiencia, que las personas acusadas estén ahí, pues esto, digamos, no se está juzgando de acuerdo a lo que establece la misma Constitución. Claro. Y hablar igualmente del Poder Ejecutivo. Claro, ejecuta la función principal del Poder Ejecutivo, artículo 89, fracción primera de la Constitución mexicana. Pero además tiene funciones jurisdiccionales. Pensemos, por ejemplo, en el indulto, pensemos, por ejemplo, en los órganos internos de control en la administración pública y pensemos, hace unos años, ya no, en los tribunales administrativos. Hay funciones, digamos, que si te fijas que en cada uno de estos poderes desarrolla el otro. Esto conlleva, número uno, que se limiten más los poderes entre ellos. Al haber pesos y contrapesos, ¿qué sucede? Como decía Madison, se genera que uno puede controlar al otro. Antes, digamos, de lastimar las libertades y los derechos, lo que se logra con los pesos y contrapesos es que generamos más medidas de control. ¿Para qué razón? Garantizar la libertad. Claro. ¿Por qué leer, invitar a que lean estas obras a la audiencia? ¿Por qué leer este libro? Leer sobre filosofía y conocer sobre esos autores, y alguna conclusión con la que quieras cerrar. Yo te diría dos cosas igualmente, mi querido Diego. El primero, me parece que siempre retomar a los clásicos por los cuales debemos nuestras figuras constitucionales nos da una especie de conocimiento y conciencia sobre a dónde queremos ir. ¿Cuál es el objeto por el cual está esta figura constitucional? ¿Por qué se puso? Si yo nada más leo la Constitución, vamos a pensar en términos kelsenianos, la Constitución formal, pues únicamente encuentro 136 artículos, digamos, escritos y que pues a lo mejor no me queda muy claro. Pero si yo quiero entender la constitución material de cada una de esas normas, es decir, la esencia, el significado y el contenido de la constitución, y encuentro que las grandes ideas están detrás de cada figura. Te pongo un ejemplo antes de concluir, Diego. Vamos a pensar en la libertad religiosa, aquella que encontramos en el 24 constitucional o en el 130 en lo que se refiere a la separación iglesia-estado. Voltaire, justamente al escribir sobre este ensayo sobre la tolerancia, él decía que solamente la vida en común es susceptible de llevarse a cabo si hay tolerancia entre nosotros mismos. No importa qué crea una persona, no importa cuál es, digamos, la conciencia que yo tengo. Yo tengo que respetar al otro para vivir mejor. Yo concluiría diciendo que es justamente esta parte del conocimiento que al saber, digamos, de dónde venimos y a dónde vamos, podemos saber y hacer una especie de disección de nuestro orden constitucional, saber en qué hemos fallado, saber qué hemos cumplido y hacia dónde queremos ir. Me parece que las grandes políticas públicas, particularmente las constitucionales, deben de partir justamente de esta historia y sobre todo del pasado del presente y del futuro en donde queremos estar. Luis Felipe, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Cultura del Derecho. Querido Diego, felicidades a ti por tu programa y por tu buena trayectoria. Muchas gracias y gracias a ustedes por acompañarnos en esta emisión y los invitamos a que nos vean en la siguiente de Cultura del Derecho.